Hola, bienvenidos a este nuevo ciclo de La Monstrua Presenta. Gracias por estar ahí. Esta vez vamos a ir en la misma línea. Estamos últimamente muy negadas a pagar terapia y por ende lo que estamos tratando de hacer es, de algún modo, hacer ciclos que tengan fines terapéuticos para con nosotras mismas. Evidentemente tenemos problemas familiares y con nuestra niñez, por eso venimos en esa movida, en esa onda. Y esta vez nos vamos a dedicar a las familias siniestras, como ya habrán podido ver en nuestras redes. Decimos familias siniestras y usamos la palabra siniestras y vamos a decirles de dónde la vamos a tomar sin ahondar demasiado porque estamos hablando de un teórico que ha sido tomado hasta el hartazgo por un montón de analistas cinematográficos, críticos y demás. Lo vamos a tomar, como ya hemos dicho en algún otro capítulo, creo que hablamos ya de lo siniestro, no recuerdo en qué programa, no recuerdo en qué película, pero sé que lo dije en algún momento. Vamos a tomar lo siniestro de Sigmund Freud. No queremos hablar demasiado de él, pero la realidad es que lo vamos a tomar como esto que es mecánico, que está establecido, que se realiza todos los días, aquello que nos es familiar, que nos es cómodo sobre todo, y que finalmente va a devenir en algo que nos genera displacer y que nos genera desconfianza y por ende deviene en una sensación de terror. ¿Qué lugar más cercano a todo esto que acabo de describir como lo siniestro, qué lugar es más similar acaso que la familia, ¿no? Ese lugar de comodidad total que nos arropa, digamos, con todas esas perversiones y locuras y que a nosotros nos parecen absolutamente familiares, hasta que en algún momento esa cuestión de tanta familiaridad nos comienza a dar cierto escozor, ¿sí? Se ha servido el arte en toda la vida de la idea de lo siniestro tomado desde este sentido, absolutamente en todo. Directores como Bresson lo han tomado para sus películas, haciéndole a los actores ensayar mil veces la misma escena, moviendo las cosas de la misma forma y demás, para que en algún momento empiece a generar cierta perturbación en el entorno. Un recurso por demás de utilizado, pero que en la película que vamos a ver hoy está por demás de bien utilizado también, excelentemente de una forma exquisita. En el episodio de hoy vamos a comenzar con una película que a Mariana y a mí nos gustó muchísimo, que nos sigue gustando, que nos llenas de preguntas y de dudas respecto a la maternidad. Y la película es We Need to Talk About Kevin o Hablemos de Kevin, una película que se estrenó en el año 2011, una película dirigida por una mujer que es Lynn Ramsey y que a su vez está basada en una novela homónima, en una novela que tiene el mismo nombre, escrita por una joven novelista que se llama Lionel Shriver. Dichos todos estos datos, así como puros y técnicos de qué, quién y cómo, lo que podríamos empezar a plantear como para tener ciertas pautas de lectura en relación a la película es que el centro de la película tiene que ver con la idea de maternidad, la maternidad asociada a algo con lo que la mujer puede nacer o no. O sea, se va a poner un poco en cuestión y lo van a ver esta idea de que la maternidad o el ser madre es nato, la cuestión del instinto materno. Y nos vamos a encontrar con que la película es bastante astuta en relación al hecho de que no va a juzgar a esta mujer protagonista, a esta madre protagonista, sino que en realidad va a poner el ojo crítico en esa sociedad que está todo el tiempo mirándola y evaluando su labor. En este caso, la madre protagonista de la película va a ser Tilda Swinton. La queremos, nos gusta, nos encanta ese carácter andrógino que tiene y nos parece que en esta película colabora en muchos aspectos. Va a interpretar a una madre que se encuentra por algún motivo embarazada, no, por algún motivo no, se encuentra embarazada, se embaraza sin un deseo y con cierta sensación de culpa. Y lo que vamos a ir viendo es, bueno, qué tipo de vínculo, si es que hay alguno, se construye para con su hijo Kevin. Kevin va a estar interpretado por Ezra Miller, magistralmente, y el lugar del padre lo va a ocupar John Reilly, siendo un padre un tanto ausente, pero que ocupa un rol bastante determinante. Lo interesante de la película es que Leanne Ramsey va a construir una película de atmósferas, una película que se centra sobre todo en la creación de ambientes a partir de el uso de ciertos colores de manera recurrente, la forma de retratar los espacios,
pero no tanto de los diálogos. Y esto no quiere decir que los diálogos sean malos, sino que son casi inexistentes. O sea, el peso del film pasa en la mirada, pasa en los primeros planos o en el acercamiento a los personajes, y en la forma o en el modo en que se construyen los espacios, como espacios de tensión o como espacios, por llamarlos de alguna manera, opresivos. Es una película extremadamente visual, extremadamente atrevida. En el momento de su estreno generó críticas completamente opuestas, gente que la odió, gente que criticó muchísimo toda la construcción de lo materno dentro del film, y gente que se interesó sobre todo en el hecho de que la idea de maternidad que propone la película entra en tensión con la idea de maternidad que compartimos, tenemos o nos vemos atravesados por en Occidente. Dicho lo anterior, entonces vamos directamente a ver la película de hoy, una película de 2011, interesantísima. Déjense llevar, sobre todo déjense guiar por la música de Johnny Greenwood, que va a estar encargado de la banda sonora, uno de los integrantes de Radiohead, por otro lado, para tener un dato cholulaje de color. Déjense llevar porque la verdad es que suma muchísimo eso, genera algunas atmósferas que son maravillosas en relación a también esas atmósferas visuales que genera la directora. Así que muy buena conjunción ahí. Así que vamos directamente a ver esta película que resulta ser como una especie de anticonceptivo cinematográfico, así que los invitamos a verla.